empresa de Estrellas Asociadas. Es decir, nosotros, además de procurar que nuestros amigos y clientes vayan formando un patrimonio para el futuro, nos interesa muchísimo que mejoren en algo su entorno familiar. Es decir, no estaremos completos nosotros en nuestra relación profesional con ustedes si no contribuimos en algo. Y ese es el principal motivo que nos estamos alineando a nuestra misión. Otro objetivo de esta plática es que queremos dar de alguna forma concreta y práctica esta aportación con este tema que les va a encantar. A algunos de ustedes se les he dicho y les puedo asegurar que van a salir más enamorados uno del otro después de esta plática. Y por último, también, ven las caritas que pusieron, ¿no? Está interesante. Si vieran de aquí las reacciones de la gente. Bueno, y por último, también pensamos que nosotros como empresarios y como empresa tenemos un compromiso socialmente responsable que hay que cumplirlo. Es decir, nosotros creemos que estamos obligados también a devolver a la comunidad, a la sociedad, lo mucho que hemos recibido. Y lo pensamos hacer pues, a través de ustedes, ¿no? Porque sabemos que esto no debe quedarse nada más en este salón. Pensamos que este tipo de actividades deben ayudar a fomentar en forma propositiva el apoyo a la familia. Ahora bien, nosotros entendemos la familia como el fruto natural del amor de un hombre con una mujer. Digo, esto hay que aclararlo porque el concepto de familia, ¿no? Pues ya tenemos un relajo en muchas partes. Entonces, nosotros sí lo creemos y estamos apostados por esto. De tal forma que esta actividad nos está ayudando a fortalecer ese concepto, ¿no? Iniciando con el tema del matrimonio. ¿Por qué el matrimonio? Porque nosotros pensamos que el matrimonio cumple un papel primordial, podemos decir que es la raíz y el centro de la familia. Y por lo tanto, si nosotros ayudamos a que los cónyuges sean más felices, estamos seguros que sus hijos pues van a ser igual, ¿no? O más, ¿verdad? Lo que esperamos. Yo recuerdo, fíjense que hace muchos años nos regalaron en la casa un cuadrito que decía, estaba una, yo creo que una mamá pata, ¿no? Con unos patitos así. Yo creo que era una mamá pata. Entonces decía, el mejor regalo que le puede hacer un papá a sus hijos es amar a su madre. Fíjense qué bonito es eso, ¿eh? Como a veces nos vamos a donde nos queremos volcarnos en nuestros hijos, ¿no? Creyendo que ellos son muy felices con nuestro amor. Pero los hijos perciben si entre los cónyuges no hay buen conecte. Entonces, yo digo que no amemos a los hijos, ¿no? Pero que lo primordial es amar al cónyuge que está conmigo. Creo que les voy a dar una pequeña explicación en qué va a consistir ahorita la mecánica de este evento. Primero vamos a presentarles ahorita un video que fue hecho por especialistas en el tema de la familia. Posteriormente, ¿no? Vamos a pasar a la conferencia, el licenciado Juan López Padilla. Voy a decir brevemente algo de su trayectoria. Él es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y Filosofía por la Universidad Panamericana. Tiene estudios de doctorado en Filosofía por la Universidad de Navarra y estudios en Teología en Roma, Italia. Es miembro fundador de la Universidad Panamericana, ha sido profesor de varias asignaturas y materias, tanto en la Universidad Panamericana, Escuela Libre, fundador y director del Instituto de Investigaciones Sociales y Opinión Pública. Ha participado en diferentes programas de televisión, artículos, medios de comunicación, y es autor de varios libros, ¿no? Aquí afuera se puede ver un marino que lo va a platicar, ¿no? Los siete retos de lograr a Totalmente Feliz, El Alumno Nada, Like, y varias cosas más. Después de que el licenciado López Padilla nos haga su conferencia, vamos a hacer unos pequeños comentarios y daremos por terminado este evento. Entonces, ahorita vamos a pasar, por favor, a ver el video de los especialistas sobre la familia. A-M-I-L-Y. A family is people that live together and love each other and do things for each other and do favors and stuff. Our family is all connected. Family is people. A lot of people that love each other. They make me happy when I'm sad. My mom. His mom and grams. My dad. This is my dog, Fred. My sister. And my cat. My baby sister. There's my stepbrother, Billy.
A mí, there's Uncle Bert. My mom's sister that's named Jen. My family is my dad, my mom, my sister, and my sister, and my brother, and my dog. They take care of you and care for you, and they love you. Someone you can go to if you're having a hard time. They all love me. My dad calls me Julia Bear. Puppy. Pumpkin pie. A little bear. Tweety bird. They love you so much. They hug you so tight and give you a kiss. The family is us and you guys. The family helps you know who you are. I don't know what else family is. That's all I know, family. That's all I know. My family are my best friends. We all just love each other. We can't help it. Cool. The family is the oldest and most enduring institution in the world. Since the beginning of time, the family has been the most consistent and pervasive organization on Earth. It has survived all differences of time, geography, and culture. Families come in all sizes, configurations, and ages, and are as distinct and unique as the individuals that comprise them. But even though all families are different, they are all much the same. There is nothing in life that is more important or can bring us as much joy as our families. Our family connects us to others, gives us a name, and helps us feel needed and loved. Our family gives us identity. It helps us understand who we are and that we belong. It can be our greatest source of happiness. Your family are the people you have most fun with. They tell you you did good even when you lose. I like when we have cold cereal parties at midnight. My dad is my favorite person. He lets me work with him. My mom makes this really, really spicy soup. I love spicy. My mom snorts when she laughs, so my dad tickles her all the time. If I wasn't important, they would probably have me sleep in the backyard. I like to work with my dad. My grandma taught me how to tie my shoe. They cheer me up when I'm sad. Come up and hug me and ask me what's wrong. My mom's like, there's some genius sitting there. I'm the big brother. And then my dad, he's just a cool dad that makes me want to laugh really hard. Really, 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 really hard. My dad's cool. El amor requiere reciprocidad, exige reciprocidad, pero esa reciprocidad es libre. Ciertamente, en el orden del amor, lo más perfecto es la amistad. Y fue Aristóteles el primero que dijo que el hombre, antes que ser un ser social o político por naturaleza, es un ser conyugal por naturaleza. Ahí mismo, en la Ética de Nicómaco, donde habla de la naturaleza social o política del hombre, algunos han pasado por alto, lamentablemente, la idea que el hombre es un ser conyugal por naturaleza. El hombre está llamado a tener amistad con su respectivo cónyuge. Son amigos. El mejor amigo, la mejor amiga para el respectivo cónyuge es su cónyuge. No se puede querer más a nadie en este mundo, en cuanto a la unión, que al cónyuge. No se puede querer a nadie sin el cónyuge. El papel privilegiado que cada uno de ustedes en este mundo viene a protagonizar es un modo de cumplir esa vocación fundamental al amor. Dios a cada uno nos ha dado un corazón para amar y quiere de cada uno de nosotros un corazón tierno. También los varones. Los varones podemos cultivar una ternura masculina que toda mujer quiere encontrar en su marido. Todas ustedes aquí presentes quieren un marido tierno
detallista y caballeroso que no siempre suelen encontrar en él. Cuando la mujer se cambia su look, a veces le dice el marido, te noto rara. Y dice la mujer, bendito sea Dios, se ha fijado. A ver, ¿qué te llamó la atención? A ella no le importa que le haya dicho que se vea rara. ¿Qué te llama la atención o qué te fijaste? Y dice el insensato, no sé. A lo mejor llega la hija, la hermana, ay, fulanita, te cortaste el pelo, se te ve muy bien. Y el insensato apostilla, con razón. Ciertamente los varones tenemos una ternura distinta de la de una mujer, pero toda mujer precisa y quiere una ternura masculina por parte de su marido. La espera ansiosamente. A veces le dice la mujer al marido, mi amor, dime que me quieres. Ya lo sabes, ¿verdad? O sea, hoy no tuve tiempo de venir a comer, te entrego todo lo que gano. No me refiero a eso. Dímelo con ternura. Con ternura, son las 2 de la mañana, ya duérmete. Las mujeres no pierden la esperanza de encontrar esa ternura masculina por parte del varón. Pues ciertamente en el orden del amor lo más perfecto es la amistad. Vamos a tratar de ver algunos aspectos fundamentales de esta amistad conyugal porque tiene o reviste caracteres especialísimos, estrictamente tan personales e intuitivamente suyos de la vida conyugal que otras amistades incluso no comparten. No obstante, que la amistad es uno de los grandes valores de la vida humana y uno realmente se goza con los amigos, con los compañeros o compañeras de clase, según haya sido el caso. Es una pena que el señor Oliver Stone, a quien no conozco, pero que lamentablemente en las películas que él dirige, siempre tiene que salir algún protagonista homosexual. Algo dijo Germán, que ahora a pesar de los intentos de querer hacer distintas familias, yo soy hijo de españoles y me siento avergonzado por lo que está pasando en esa patria. Pero bueno, para no salirme del tema, porque hay que hablar hoy con un sentido positivo. Es una pena que pinten a Alejandro Magno como homosexual. Alejandro Magno, yo he leído 3 o 4 biografías de este personaje, empezando por la de Plutarco, pero también he leído la de Quinto Festo Crucho y alguna otra más, una Anábasis de Jenofonte, que es una especie de historia novelada. Ninguno dice semejante tontería. Quizás se le ocurrió al señor Oliver Stone, porque además soy una investida gay del mundo, decir semejante tontería porque un día le llevaron a Alejandro, a la mujer de Darío y a sus hijas, para que hiciese uso de ellas. Y Alejandro, molesto, les dijo, ¿qué clase de ralea de hombre me creen? Regresen esa mujer a su marido y esas hijas, trátenlas como hijas de reina y de rey que son. Incluso, dice Plutarco, que llamaba especialmente la atención la castidad, al menos dejémoslo en continencia, y la especial templanza, fuera que de vez en cuando bebía un poquito, que tenía Alejandro Magno. Pues un día Alejandro Magno, un filósofo, le da un consejo y le dice a su administrador, entrégale 10 talegas de oro. Y le dijo, Genócrates se llamaba, no necesito dinero. ¿No necesitas dinero?, le dice Alejandro. Y una vez más le pregunta, molesto, ¿no necesitas dinero? ¿Qué acaso no tienes amigos? Porque yo todo lo que conquisto es para mis amigos. Qué mala es tu filosofía y no te volveremos a consultar nada. Y tú por lo pronto no le entregues ninguna talega de oro. Imagínense ustedes, si esto dice Alejandro Magno de la amistad con sus generales, con sus compañeros de armas, ¿qué puede decir hoy un hombre de este siglo nuevo, 21, que ama a su mujer, que realmente apuesta en serio a la vida conyugal? Y que sabe que la fidelidad que tiene a su mujer y ella a su marido es uno de los valores más altos con los que se goza y se solaza del modo más contentativa y conservativamente que se puede. ¿Qué podemos decir de un hombre que hoy en pleno siglo XXI pretende decir semejante cosa? ¡Que es un rebelde! ¡Que este hombre y esta mujer no pertenecen a la masa informe del mundo contemporáneo en el que vivimos!
Porque algunos, mientras están apostando a la disolución del vínculo matrimonial, otros, en cambio, apuestan no solamente al vínculo, sino fundamentalmente, porque se quieren, al amor que existe entre ambos. Ciertamente, lo más perfecto en el orden del amor es la amistad. Y el fin de la amistad es la dilección divina, dice Tomás de Aquino. Es decir, el amor de Dios, la elección de Dios. Y la elección de Dios, o el amor de Dios, no es otra cosa que amistad con Dios. La vida del hombre se resume en ser amigos de los demás y amigos de Dios. Si esto parece un poco exagerado, yo podría decir que en esto consisten mis clases de ética. Explicarle a una persona, en primer lugar, y quiero decirles a ustedes, que cada uno vale lo que vale su corazón. Si uno ama a dos personas, vale por tres. Porque dice Tomás de Aquino que una persona es buena en sí misma, pero cuando es causa de la bondad de otro, vale por dos. Si ama a tres, vale por cuatro. Si ama a cinco, vale por seis. La madre Teresa de Calcuta, que albergó en las instituciones que ella fundó a más de 50,000 personas, esa mujer valía por 50,000, uno. Y el que nada ama, como dice Plauto, nada vale. Amar a más personas. Con el marido, con la mujer, en primer lugar, a los hijos. Y con los hijos, a los demás. Como decía Antoine Saint-Exupéry, en su libro Tierra de Hombres, amarse, no estar enamorados, que es cosa distinta. Amarse no significa en modo absoluto mirarse recíprocamente a la cara, sino mirar juntos en la misma dirección. Implicarse en un mismo proyecto, en una tarea común, y esto se llama matrimonio, familia. Por tanto, querer con el cónyuge y con los hijos a los demás. El que más personas ama, más vale. La primera comunión de amor es el matrimonio. En segundo lugar, la familia. Y sin ella no puede existir ninguna sociedad. En segundo lugar, una persona vale no solamente las personas que ama, sino la calidad de amor que tiene. Y espero esta noche poder decir las distintas dimensiones que tiene este amor o esta calidad de amor que ustedes se guardan o quieren guardarse y que cada uno de ustedes quiere aumentar, porque quiero decir desde ahora mismo una cosa positiva: el amor nunca está en su ser, o ha de menguar o ha de crecer, y todos ustedes tienen la ilusión de querer más a su cónyuge, ha de crecer, de aumentar. Una persona vale lo que vale la calidad de su amor, en segundo lugar. Ya hablaremos de estas dimensiones del amor. Y en tercer lugar, como decía San Agustín, virtus es ordo amoris. La virtud es el orden del amor. A veces pregunto a uno de mis amigos, ¿llevaste tu coche a lavar esta semana? Me contesta, sí, quizás un poco desconcertado por la pregunta. Quizás no sepa a cuento de qué viene. ¿Le pusiste champú? ¿Cómo champú? Pues dice el autobaño con champú. Ah, bueno, entonces sí, palomita. ¿Le pusiste almorol a tu auto? Ahí me parece muy naco, pero bueno, auto almorol, ahí las llantas, etcétera. Perfecto. ¿Tu coche tiene accesorios? Hombre, claro, por supuesto, tiene rines anchos con llantas anchas para que saliera perfectamente las curvas y salga con mejor ímpetu de las mismas. Magnífico, estupendo, muy bien. ¿Quemacocos? Algunos con quemacocos no llegarían hoy de aquí a la esquina. ¿Quemacocos? Perfecto, muy bien. ¿Le llevaste flores a tu esposa esta semana? ¿Aniversario de bodas, cumpleaños, día del amor y la amistad? ¡No! ¡Tache! ¿Le compraste un vestido? ¡Tiene mucho! ¡Tache! ¿Le echaste un piropo? ¿Cómo qué? ¿O qué? ¡Tache! Perdóname, tú quieres más a tu auto que a tu esposa. El auto parece artículo femenino. Evidentemente que el ejemplo está totalmente extrapolado. Probablemente algún insensato podría más o menos en la práctica sucederle alguna de estas cosas, no todas. Está extrapolado solamente para querer explicarles a ustedes que la verdadera virtud radica en amar ordenadamente. A mí me encantó este video, me pareció sensacional. Yo dije, estos niños me los llevo, son lo máximo. Nomás con ver sus rostros y sus caras, uno puede adivinar ahí un halo, un trasunto divino en sus ojos, en sus labios, en sus gestos. Realmente son maravillosos. Pues uno dice, ¿qué es una familia? Y dice uno, pues mi gato, mi abuelita, los besos, me abraza fuerte. Mi mami, mi mamá, tal, va contestando un niño y otra cosa. Pues efectivamente estos niños podrían ser unos magníficos maestros de ética.
La ética consiste en el arte de amar según la recta razón. Amar al gato, al perro, ir a un restaurante, comerse un flan, un pastel, una copa de vino, querer al cuñado, a los suegros, a los vecinos, al cónyuge, a los hijos, a Dios, a todos. Amar todo en esta vida. Ojalá pudiera cada uno de ustedes, saliendo de esta conferencia, me lo digo a mí mismo, ojalá todos pudiéramos salir con el propósito de decir, tengo que amar más. Y la capacidad de dilatación del corazón humano parece no tener horizontes. No hay límites donde se detenga nuestra vista, mucho menos nuestro corazón, cuando una persona desea en verdad hacer crecer los niveles económicos, culturales, morales y espirituales de toda la gente que le rodea. Y ciertamente, bajo esta perspectiva que he dicho hasta ahora, el hombre no es un homo sapiens. Ha entrado en crisis, además en crisis entró desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, ha entrado en crisis el concepto de que el hombre es un homo sapiens. Si el hombre es este que atentó contra las Torres Gemelas del World Trade Center y otros atentados tremendos que ha habido en el mundo, si este hombre es capaz de suprimir la vida humana desde el seno materno, eso es homo sapiens. El hombre no es un homo sapiens, lo ha dicho Carlos Wojtyła, luego lo dijo en su calidad de Juan Pablo II, Max Scheler, San Agustín, Santo Tomás, y podríamos citar otros autores más, von Hindenburg, etcétera, etcétera, pero es una clase de filosofía. El hombre es un homo amans. Lo que realmente define a la persona como tal es el amor. El amor es lo único que da sentido a nuestra existencia. Y todo el mundo sabe, como decía Viktor Frankl, el valor más alto al que podemos aspirar es ese. El amor integra todos los actos de la vida humana que aparentemente parecen dispersos e inconexos, como acabamos de decir, amor al gato, al perro, etcétera, a Dios, pero con orden. Hay que amar todo ordenadamente. En eso está una gran clave. Es una pena, dicen de Lord Byron, este literato inglés, que un día dijo, cuanto más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Pues un día en una embarcación en el Mediterráneo, grita un hombre, ¡perro al agua! Y dice el capitán, por un perro no se detiene este buque. Y a continuación, un marinero levanta la voz diciendo, ¡hombre al agua! Y dice el capitán, ¡paren el buque! Avientan un salvavidas y rescatan a un hombre que llevaba en sus brazos un perro, Lord Byron. Ojalá no pudieran decir de nosotros semejante cosa. Hay que querer al perro, pero en su lugar, afuera, en la perrera. Que ladre en la noche y avise algo inconveniente para la casa. Pero hasta ahí, pues es importante que cada uno pueda hacer crecer este amor. Empezando desde luego por una primera dimensión que yo llamaría dimensión sexual. Está en la naturaleza del hombre esta diferencia sexual. Esta condición sexuada que afecta a toda la persona humana haciéndonos realmente diferente. Tan distintos que parecemos pertenecer a veces a dos especies humanas, iguales en identidad de naturaleza, pero diferentes. El derecho a la igualdad en la diferencia, así se llama el derecho, igualdad en la diferencia, y hay que destacar sobre todo la diferencia, que hace este mundo más habitable, más humano, más atractivo y con mayor ilusión de conquistarlo, empezando por el propio cónyuge. Pues la gente apuesta a veces desproporcionadamente al tema sexual. Efectivamente, sin esta naturaleza corpórea de la persona humana que afecta a todo el ser, sin esta condición sexuada por la que el hombre se encuentra vectorialmente, como diría Julián Marías, en el mundo, como varón o mujer, para cumplir esa vocación fundamental al amor que tiene, ese deseo del corazón de darse a los demás, de darse, de entregarse. Si no existiera esa diferencia sexual, evidentemente no podríamos hablar ni de matrimonio ni de familia, ni hablaríamos de un mundo maravilloso como este que nosotros contemplamos y estamos admirando. Pues la gente apuesta lamentablemente hoy desproporcionadamente al tema de la sexualidad, pensando que cuanto más amor sexual exista, más gratificante será la vida conyugal, o mejor dicho, que sin este sería prácticamente imposible, aunque tiene bastante razón la afirmación, de que pudiese haber felicidad y alegría en el matrimonio.
lamentablemente está sacado de quicio. A veces le he preguntado a algunos de mis alumnos, ¿ustedes qué opinan de las relaciones sexuales? Y uno me contestó, un muchacho, pues yo pienso que son convenientes para ver si la cosa funciona. El que me dijo eso fue un ingeniero civil. Y le dije, mira, estúpido, precisamente con el mismo argumento, cuando ya no funciones te van a mandar por un tubo. Y me contestó otro, pues es para ver si nos acoplamos, pues ni que fuéramos cápsulas espaciales. Hoy con cierta frecuencia ha tomado carta de ciudadanía en el cine, en la literatura contemporánea, hacer el amor. ¿No te gustaría hacer el amor con... güerita, ¿no te gustaría hacer el amor conmigo? No se lo he propuesto a nadie, soy una niña encantadora como tú. Y les digo a mis alumnas, si alguna vez le dice un muchacho alguna cosa semejante a esto, ustedes contéstele. ¿Qué? ¿Hacer el amor? Si quieres te hago un pastel, imbécil. O te hago un brownie o te caliento la sopa. El amor no se hace. ¿Me quieres o no me quieres? Como no dice un muchacho, voy a hacer correr, nadar, pensar. Si no corro, nado, pienso, amo, quiero. Y aunque el señor José en su canción dice que amar y querer son cosas distintas, cantará muy bien, pero antropología no sabe. Porque amar y querer como acto de la voluntad es exactamente lo mismo. Pero si por querer entiende las apetencias sexuales de un varón con respecto a una mujer, le concedo toda la razón. A veces me encuentro, a nosotros nos tildan de mochos en la UP, persinados y no sé cuántas cosas más. Me encuentro un muchacho que está con una niña jugando luchitas por ahí en algún pasillo. ¡Suéltala, estúpido! Con razón dice un autor que la moralidad del baile depende de tres cosas. En primer lugar, de la intención del sujeto. En segundo lugar, de la intención de la sujeta, pero sobre todo, que el sujeto sujeta a la sujeta. Y no es un asunto de sujeción, porque como dice Miguel de Cervantes Saavedra, a las mujeres como a las reliquias, adorarlas y no tocarlas. Y ciertamente, así como todo muchacho desea casarse con una niña que se dé a respetar, toda mujer también tiene la ilusión de casarse o de tener en su marido aquel varón que solo es para una mujer. Por eso canta Agustín Lara, a mí me parece un magnífico filósofo, desde el punto de vista de las letras de sus canciones. Me preguntan si te quiero, no sabré qué contestar, solo que nada espero, que me muero de tanto soñar. Te quiero como a nadie quiero, como nunca pensé llegar a querer. Te adoro, si adorar se llama, el ser todo entero para una mujer. Cada uno tendría que apostar a este vínculo fiel, pero me refiero también, por supuesto, a lo ordinario, a lo cotidiano, no solamente a aquella lucha especial por ser fiel al cónyuge en momentos que pueda costar un poco de trabajo, sino también en cosas muy ordinarias, porque como dice Antonio Machado, cuando miras a otra, imagínense que va la mujer con el marido y está mirando a otra, cuando miras a otra me desbarato, porque con las miradas haces el trato. Ese es un modo, podríamos decirlo, de no ser suficientemente fiel. O también como aquel que decía, cuantas más caricias me haces, más en confusión me pones, porque tus caricias son víspera de tus traiciones. Tiene que ser expresión de lo más íntimo, profundo y personal de la persona. Y cada uno ha apostado por eso, ciertamente, lo mejor que le ha sucedido en su vida ha sido esta apuesta por la que está luchando. Cada uno de ustedes está apostando por la realización de su amor. A veces por ahí se dice, también con mucha frecuencia, dame una prueba de tu amor. A mí me parece una verdadera tontería. Yo digo, perdón, me fui a subir a la parte superior de este hotel y me aventara de coco para morirme a prueba. Me voy a partir el coco en dos y como estoy pelón, va a ser infalible la muerte. Voy a pasar aquí, luego aquí al salón, me limpio con el paño, apago el retroproyector y me limpio la sangre para explicar cómo estuvo la muerte a prueba. No, el que se murió de una vez para siempre. El amor es igual. Es un acto, mejor dicho, es un hábito de la vida humana que se realiza solo una vez en vida de los cónyuges y nada más. Y también lo dice Agustín Lara. Solamente una vez amé la vida, con la dulce y total renunciación. Solamente una vez y nada más se entrega al alma. Y ustedes están realizando hoy ahora esta realidad. Iba a decir esta posibilidad. No, esta realidad. Y lo pueden hacer cada vez más perfecto. Más gratificante incluso. También desde el punto de vista sexual,
si no se apuesta a este per intentionem, es decir, por sí mismo. Cuando una persona quiere aumentar el placer sexual, lo único que va a conseguir es frustrarlo. Voy a poner un ejemplo del propio Viktor Frankl, este famoso psiquiatra judío vienés que sobrevivió a los campos de concentración y que falleció hace unos 6 o 7 años. Si una persona se despierta a medianoche y está un poco desasosegado, son las 2 de la mañana, no puedo dormir, sube la sábana, la baja, se mueve a la derecha, a la izquierda. Cuanto más, agarra la almohada, la sube, la baja, la avienta. Cuanto más intente dormirse, lo único que conseguirá es no dormirse. Vaya paradoja. Si en cambio a las 2 de la mañana se despertara y dijera, ay Dios mío, faltan 5 horas. ¿Cuántas veces quisiéramos estar a media tarde diciendo, déjenme en paz? Sana, sana, colita de rana, que sabrosa está tu cama. Si una persona descansa en ese momento, a los 5 minutos se queda dormido. O si toma un libro para distraerse con algo distinto que intentar dormirse, se dormirá. Pero si quiere dormirse a toda costa, lo frustrará. Esto pasa, son palabras de Viktor Frankl en materia sexual. Cuando lo sexual se consigue per effectum, por un efecto, no per intención, es decir, no buscando por sí mismo. Pero esto quedará claro al final de la conferencia. Solamente quiero decir ahora que estamos viviendo una época de inflación sexual y que cada uno de ustedes, para conservar maravillosamente este amor que se ha prometido, no hay que dejarse invadir por esta ola de sensualidad que está gobernando al mundo. Cuando uno pasa por una tienda de autoservicios, se encuentra uno de bistuchas de todo tipo. Eres, somos, tú la traes, etcétera, etcétera. A veces toma uno portadas de esas revistas y dice, conoce tu horóscopo sexual, Piscis, nadarás en las aguas sexuales de Acuario. Qué perro. Y así dicen los muchachos, qué perro, le digo, sí, qué perro, porque no pareces humano al estar leyendo semejante cosa. El otro día me encontré una portada de una revista que desde luego no me interesa, que es una revista pornográfica para mujeres, no por sus fotografías, sino por sus descripciones eróticas. Al principio todo es sexo y pasión, 18 meses después todo es apatía y aburrición. No te preocupes, compra esta revista y aquí te damos la solución. Revista Cosmopolitan, y que tiene su réplica Mundo Cosmo en la televisión. ¡Qué disparate! Pero están reconociendo que al año y medio están aburridos. Pues como todo proceso inflacionario donde hay inflación sexual, algo se devalúa. Como en el caso de la inflación económica, se devalúa la moneda. En este caso queda devaluado el amor. Solo déjenme contarles lo que le pasó a un muchacho en los Altos de Jalisco un día que le dice a su padre, oiga, pa, ya me quiero casar. Qué bueno, mijo, ¿con quién? Pues con Lupe, pa. ¿Cuál, hijo? Pues la hija de María, la que vive allá al fondo del pueblo. Con Lupe, la hija de María, junto a la miscelánea, mijo. Esa mera, pa. Con esa no se puede casar, mijo. ¿Por qué, apá? Es su media hermana. ¿A qué, apá? Pasa un año y le dice, oiga, apá, fíjese que estoy muy enamorado. Qué bueno, mijo, ¿de quién? De Nedina, apá, la hija de Agapita, la que vive al fondo de esta calle. Con Nedina, la hija de Agapita, una chaparrita, mijo. Ahí junto a la iglesia, esa mera, apá. Pues con esa no se puede casar, mijo. ¿Por qué, apá? Es su media hermana, no le digo. Al muchacho deprimido, pero pasan 2 años después y le dice, oiga, pa, le invito una copa de mezcal, tómesela, qué buena está, mijo, sí, va, mejor trándele. ¿Dónde lo compró? Pues en Aranda, pa. Está muy bueno, ¿qué me quiere contar? Pues nada, pa, que ya estoy muy enamorado. Qué bueno, mijo, ¿de quién? De Celsa, pa, la hija de Belia, la que vive en el otro pueblo, a 40 kilómetros de aquí. ¿Con Celsa, la hija de Belia? A ver, mijo, por esta carretera, por esa misma, pa. Pues con esa no se puede casar, mijo, porque, apá, es su media hermana, no le digo. El muchacho está deprimido y llega a su mamá y le pregunta, ¿qué le pasa, mijo? Ni modo que le diga a su mamá. Pues nada, mamá, que me diga que soy su mamá, que no, mamá, que soy su mamá, que me diga. Pues nada, mamá, que no me puedo casar con nadie. ¿Por qué, mijo? Porque dice mi papá que todas esas son mis medias hermanas. No le haga caso, mijo, usted cásese con quien quiera, porque ese señor no es su papá. Así está el ambiente. Y hay que reconocer que las mujeres siempre tienen la última palabra. También pasó en el estado de Jalisco que un día una mujer, el estado es machista, para cambiar la mentalidad dan charlas, clases, cursos y al final hacen un censo para ver si ha cambiado el ambiente.
Y entonces, para hacerlo simpático el censo, si manda a una mujer en la casa, le regala una gallina, y si manda un hombre un caballo, y tocan la primera puerta y sale una mujer, ¿quién manda en esta casa? Aquí mando yo, gallina. Y llegan a la segunda, gallina. Y aquí mando yo, gallina, gallina. Ah, caray, se nos pasó la mano. Y nota, sale un hombre y le preguntan, ¿quién manda en esta calle, en esta casa? Y soy una voz de adentro que dice, aquí mando yo, gallina, gallina, hasta que llegan a la última casa del pueblo. Tac, tac, tocan la puerta y sale un hombre malencarado y le preguntan, ¿quién manda en esta casa? Aquí mando yo. Ah, caray, caballo, ¿de qué color lo quiere? Deja, que ¿de qué color lo quiere? Esta dimensión del amor, por supuesto, en la medida en que uno se ame ordenadamente, hace más gratificante también la relación entre los cónyuges. Pero quiero pasar a un aspecto todavía más importante. Solo matizo que la sexualidad separada del amor personal queda reducida a instinto. Lo que una persona tiene que hacer es integrar la sexualidad en el ser personal. Todos sus hijos e hijas y todos nosotros hemos luchado, hemos vivido este proceso de integración. Así como un avión sale de plataforma y cuando está en la pista carga motores y parece que si no se desplaza por la misma va a explotar. Todos hemos tenido este impulso sexual a los 12, 13, 14, 15 años, las mujeres antes que los hombres. Y el avión se despliega por la pista, así un muchacho, una muchacha de esa edad, va a una fiesta, reunión, tardeada, ahora ya todo se ha convertido en antros. Antros. Los padres de familia son los primeros desconcertados. Porque si uno lee todo el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice antro, prostíbulo, luego, cueva, lugar de mal agüero de dudosa reputación. Pero bueno, aquí lo vamos a pasar por alto, pues antro, etcétera, y hasta que llega un momento en que el avión levanta el vuelo y lo primero que hace es subir el tren de aterrizaje. Pues eso es lo que tiene que hacer una persona en su vida, desplazarse con actividades deportivas, culturales, que animo, por supuesto, en la formación de los hijos y en la formación de su corazón, que practiquen deportes, impliquen actividades culturales, en actividades artísticas, recreativas, y entonces puedan subir a una altura conveniente para poder llegar a la vida matrimonial bien preparado. Como decía San Agustín, ojalá me hubieran explicado que mis embravecidas olas reventasen en la playa del matrimonio. Un proceso importante, no solamente porque ustedes se quieren, es educar a sus hijos en la afectividad, enseñarlos a querer, enseñarlos a amar. Pero pasamos a una dimensión más atractiva para cada uno de nosotros, que es estar enamorado. Estar enamorado, como dice José Ortega y Gasset, es un estado de imbecilidad transitorio. El enamoramiento tiene eso, que tiene sorbido el seso, ni casi se puede pensar ni dormir, porque tiene uno ubico a la persona amada en la sopa. Mientras trabaja, se levanta, se acuesta y duerme. Se vive desde ella, a expensas suyas. El hombre se hace, varón y mujer, vulnerable en la persona amada. Como dice el poeta, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Contigo porque me matas, sin ti porque me muero. No se sabe qué hacer. Pues cuando ese proceso se ha ido desarrollando, ya nada lo puede detener. No sé cómo se han enamorado ustedes, ahora como los muchachos suelen ser compañeros de estudiantes universitarias, quizás todo ha empezado por un ¿cómo estás? Soy Pedro, ¿y tú? Silvia, mucho gusto. En la siguiente clase, hola Silvia, ¿me prestas tus apuntes? Porque generalmente es él quien pide los apuntes prestados a ella. ¿Me prestas tus apuntes? Sí, Pedro. Hola Silvia, ¿me prestas tus apuntes? Claro, Pedro. Hola Chivis, ¿me prestas tus apuntes? Sí, Peter. Y por teléfono, la niña se despide, bye. Y el muchacho dice, ya cayó. No sabe quién cayó, si él o ella o los dos. Lo cierto es que están profundamente enamorados. El hombre y la mujer nos enamoramos de modos muy distintos. Y quiero decir que no es meritorio decir, voy a enamorar a mi cónyuge. Dijo Germán, una cosa que comparto totalmente su opinión. Ojalá salgan ustedes más enamorados. Pero no es el propósito que una persona tiene que formular, enamorar o enamorarse de su cónyuge. Porque es algo que no es muy libre. No depende de uno estar más enamorado o menos enamorado. Podríamos decir que se refieren a determinados mecanismos psicosexuales de cada persona,
Pero es que a veces un día está más enamorado, otro día menos, otro día ama el lugar donde se conocieron, la servilleta donde le escribió los primeros pensamientos, el hotel que frecuentaron, el café que se tomaron, etcétera, etcétera. Porque todo lo que de alguna manera se refiere a la persona amada se quiere. También los suegros y los cuñados, aunque a veces pueda costar un poco más de trabajo. Pero antes me dijo un amigo mío, decía a otro, acabas queriendo a tu yerno, lo acabas queriendo. Pero al principio siempre es un proceso doloroso, por lo menos al principio. Lo cierto es que el hombre y la mujer nos enamoramos de modos muy distintos. La mujer tiene una sexualidad, entonces quiero explicar que el enamoramiento no es un querer entregarse, sino un entregarse sin querer. No es algo que nos proponemos, aunque vaya paradoja, uno quisiera estar más enamorado. El hombre y la mujer nos enamoramos de modos muy distintos. La mujer tiene una sexualidad inmanente y el hombre tiene una sexualidad transeúnte. Como la mujer gesta la vida en su cuerpo, en su seno, toda mujer conquista a modo de atracción. Y el hombre, como tiene una sexualidad transeúnte, conquista cometiendo. Lo propio de la mujer es mover sin moverse. Esto es un piropo, porque entre otras cosas, Dios, que es el primer motor, mueve el mundo sin moverse. A la mujer le gusta que la miren, que la contemplen. Dice Ovidio en El Arte de Amar que las mujeres no van al teatro a ver, sino a ser vistas por ellos. La mujer de vez en cuando baja la vista, sabe que el marido le ve, quiere que la contemple, y ella a propósito, no quiere levantar los ojos, quizá de pronto los levanta, pero quiere ser contemplada. Si una niña va con otra, pienso en una universitaria, en la cafetería, estoy pensando en voz alta, a tomarse un café, no se dirigen a la caja a pedir café, sino que están en el centro de la cafetería y le dice una a otra, fíjate que ya atrás hay un muchacho que hace 5 minutos no te quita la vista de encima. No lo puede ser, seguro que es a ti, no de veras, voltea a ti. Si la niña se siente sorprendida, le preguntará a la otra, ¿tú crees que se aviente? Ella va a que la miren, a que la contemplen. No, el hombre va a la cafetería, viendo a todas las mujeres una por una, se dirige a la caja, me das un café, con azúcar, como quieras. Es lo que quiere, es ver a cada una de las mujeres que están bajo la consideración de su propia vista. Por eso el hombre conquista cometiendo y la mujer atrayendo. La mujer tiene un alma concéntrica. Esto se debe a su sexualidad inmanente. Para la mujer el amor es todo en la vida. Lo dice el dicho popular. Hogar y amar, bodas y modas, sueño de todas. Para el hombre el amor es un capítulo. Tiene el alma como dispersa. La ha dejado en partes por el camino. No es que el hombre no sea capaz de amar en su integridad a su mujer. Simplemente que tenemos el alma como dislocada. La mujer muchas veces tiene al marido delante de sí, lo encuentra ausente. ¿Y qué piensas, mi vida? Y nada en particular. Ella quiere que le diga, en ti, mi amor, solo en ti y nada más en ti. Pero está distraído, tiene el alma dislocada. No es que no la quiera, está pensando en el partido de fútbol de la semana pasada. En un asunto económico, en otro político y también en su mujer. Pero ella lo encuentra distraído. En gran parte la conquista de la mujer es por el encanto que produce en el varón. En su look, por decirlo de algún modo. Por lo menos en la expresión contemporánea de los muchachos jóvenes o de las revistas, en su look. Él tiene que estar loca, perdidamente enamorado de su mujer, que no tenga más ojos que para ella. Y ciertamente, las mujeres, como tienen una sexualidad inmanente, tienen una vida afectiva riquísima, el hombre paupérrima. Por eso dice, por eso a las mujeres les encanta que les echemos piropos y les digamos cosas tiernas, dulces y encantadoras. Lo dice también el dicho popular mexicano, gracias por la flor, mañana vengo por la maceta. En cambio al hombre se le conquista por la vista. Una mujer,
como tiene una sexualidad secundaria, perdón, una vida afectiva riquísima, su inteligencia es intuitiva, la del varón discursiva. En esto también hay un piropo para la mujer. Solo Dios y los ángeles tienen inteligencia intuitiva. En cambio, el varón va argumentando, o sea, que no es precisamente más inteligente, por ello está argumentando una y otra cosa. Y entonces, como tiene una vida afectiva riquísima, a veces las cosas las entienden de golpe. Mi amor, cuando llega a la casa, tu hijo me ha insultado. ¿Qué te dijo? No sé, me dijo cosas muy feas. Llámale la atención. ¿Pero qué te dijo en concreto? Pues no sé, son cosas que no te puedo repetir. Llega el papá con el hijo. ¿Qué le dijiste a tu madre? Pues nada, papá. ¿Le gritaste? ¿Qué le dijiste? Pues no me acuerdo. Te voy a pedir un favor, me pídele perdón, si no, no me deja dormir esta noche. No quiere complicarse la vida. Las mujeres, como tienen una inteligencia intuitiva, no son menos inteligentes que los hombres, simplemente que tienen una inteligencia distinta. Cuando llama el varón a su casa. Hacer eso, acabamos siendo burladas por ellos, porque a esto, dice Cervantes, hay que agregar la maldad de la mujer mala, que pierde el crédito de su honor con el mismo a quien se entregó rogada y persuadida, pues piensa este que con la misma facilidad lo hace con otros. Es decir, la mujer tiene una capacidad de provocar al hombre terrible, pero acaba, así como lo está dominando, acaba siendo dominada por él, para explicar que la